Antecedente a nivel mundial. No existen antecedentes de nacimientos de monos craya, mellizos, o sea, no sé en otras especies, pero al menos de craya científicamente no hay registros. Seguramente en estado natural ha habido algún nacimiento. Lo que pasa es que, bueno, que de pronto nosotros no es que convivamos, pero vivimos entre los monos, entonces podemos tener una observación diaria y de todos los días y a cada hora, mientras que a lo mejor los estudios que se hacen en la selva o en el monte no es tan preciso, digamos. ¿La madre nació acá, la madre? Sí, la madre nació acá. Nació en el año 95, hija de una hembra rehabilitada. La abuela, o sea, la madre de ella se llama Tina y ella es Enero. Nació justamente en diciembre del año 95.